Good afternoon. Welcome again to the 156 regular period of sessions, hearing number 40, which is on the situation of judicial independence in Honduras. We want to welcome the petitioners who are here. The hearing was requested by Asociación de Jueces por la Democracia, Center for Justice and International Law. Is that? Yes, those are the two. And we have with us Mario Diaz, Rubinia Galeano, Guillermo Lopez, Marcia Aguiluz, Samantha Colley, and Alfredo Ortega. I am Rosemary Antoine, the president of the commission. I have with me Commissioner Jose de Jesus Orozco, who's the rapporteur for Colombia, but that's not what we're talking about today alone, of course, but he's also the rapporteur for persons, yes. And also, I have with me Commissioner Tracy Robinson, the Rapporteur for the Rights of Women, and also Commissioner Gonzalez, who is the Rapporteur for Migrants. So, as you may observe, we don't have the State of Honduras. Unfortunately, Commissioner Robinson is also the Rapporteur for Honduras. So what we will do, we'll give you a little bit more time. 5 extra minutes as opposed to 20 minutes. We'll give you 25 minutes. Then we'll have some dialogue. You will still have the same amount of time for the entire hearing, so we might be able to have more of a dialogue that way. So please proceed. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras comisionadas y señores comisionados, representantes del Estado de Honduras que no están presentes. Mi nombre es Samantha Colley, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, y en conjunto con mis colegas Mario Díaz y Rubenia Galeano, de la Asociación de Jueces por la Democracia, y Marcia Aguiluz, también de CEGIL, expondremos algunas preocupaciones respecto a la vigencia de la independencia judicial en Honduras. Las organizaciones representantes en ocasiones anteriores hemos presentado a esta ilustre comisión información sobre este tema puntual. Lamentablemente, en virtud de que la situación en lugar de mejorar se ha agravado, esta tarde informaremos sobre los retos actuales que enfrenta Honduras para que exista independencia judicial. En tal sentido, inicialmente nos referiremos al uso indebido de los procesos disciplinarios por parte del Consejo de la Judicatura, para posteriormente hacer mención del uso del polígrafo como prueba de confianza y finalmente exponer aspectos relacionados con el proceso de elección de magistrados y magistradas a la Corte Suprema de Justicia hondureña en desarrollo actualmente. Antes de ceder la palabra a mi colega Mario Díaz, quisiéramos resaltar la importancia de abordar este tema que es fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Honduras. En ese sentido, hacemos un llamado a las autoridades para que haya una discusión seria y constructiva al respecto y para que se tomen las medidas necesarias a fin de superar las injerencias que día a día enfrentan los jueces y las juezas y el conjunto de ciudadanos y ciudadanas hondureñas que no tienen acceso a una justicia independiente e imparcial. Nuestra denuncia no es para generar privilegios para un gremio, sino para fomentar una discusión basada en críticas constructivas y aportes sustanciales para que todos y todas podamos tener garantizado el acceso a la justicia en dicho país. Dicho lo anterior, le cedo la palabra a Mario Díaz. Muchas gracias. Como hemos informado con anterioridad, en Honduras, en noviembre de 2013, se inició un proceso llamado de depuración judicial, mismo que fue y continúa siendo publicitado desde el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. En adelante me referiré a este órgano como Consejo de la Judicatura, como la forma idónea para atacar la impunidad y la corrupción dentro del Poder Judicial. No obstante, en la práctica se ha convertido en un mecanismo de coacción, amenazas, amedrentamiento e injerencias indebidas a los jueces y las jueces hondureñas. Según el informe de gestión judicial del año 2014 del Consejo de la Judicatura, en dicho año se destituyeron a 47 operadores judiciales y se suspendieron a 75, situación que representa una afrenta a la garantía de inamovilidad. Quisiera explicar cómo se están llevando a cabo estos procesos disciplinarios y la base jurídica que se está utilizando. En Honduras, el proceso disciplinario se encuentra regulado por la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, la cual establece que es facultad de este Consejo, abro comillas, ejercer el régimen disciplinario de los miembros de la carrera judicial y de los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, cierro comillas. Uno de los problemas que presenta la nueva legislación es que remite la regulación del proceso a la vía reglamentaria, es decir,
hay violación al principio de legalidad. No fue sino hasta septiembre de 2014, a casi un año de iniciado el proceso de depuración, que se emitió el reglamento de la referida ley y se definieron y caracterizaron las infracciones sujetas a procesos disciplinarios. Así, se dividieron las sanciones en leves, menos graves y graves, determinando para esta última categoría un total de 26 supuestos, entre los que figuran como falta grave, abro comillas, no someterse a las evaluaciones de confianza, habiéndose convocado a ello, salvo caso justificado, cierro comillas. Además del problema que implica contar con una normativa inadecuada, también surge la preocupación porque no se está respetando el derecho de defensa ni el debido proceso para los jueces y las juezas involucradas. Por ejemplo, en muchas ocasiones los operadores de justicia cuestionados se enteran de que serán sometidos a un proceso disciplinario por medio de la prensa, ya que el Consejo hace pública una lista antes de notificar a los involucrados, lo que implica además una violación al debido proceso, una estigmatización innecesaria. Además, de acuerdo al procedimiento que ha seguido el Consejo de la Judicatura hasta ahora, se procede a suspender en forma provisional al juez o jueza y se le convoca a una audiencia de descargos, en la que generalmente se dan por válidas las imputaciones que se hacen a los compañeros y compañeras, procediendo posteriormente a decretar el despido o, en algunos casos pocos, el reintegro. Ilustre Comisión, es importante dejar constancia que desde que se inicia el proceso de suspensión provisional, la persona deja de percibir su salario, con lo cual este acto se convierte en una sanción anticipada y consecuentemente violatoria del principio de presunción de inocencia. Así como tampoco se establece por cuánto tiempo se hará la suspensión provisional, con lo cual se prolonga el antojo de las autoridades. Por ejemplo, según el monitoreo que lleva la JD, este tipo de procesos tienen en promedio una duración de 10 meses. Al final, la mayoría de las resoluciones de los amparos de la Sala Constitucional que declara con lugar los recursos han resultado ilusorios por el carácter extemporáneo en que se han resuelto, puesto que han ocurrido cuando los juzgadores ya han sido destituidos. Otra de las irregularidades que presentan estos procesos es que las audiencias de descargo se desarrollan frente a un funcionario administrativo del Departamento de Personal, ente de menor jerarquía que un ente judicial, en violación al principio de juez natural. Además de las graves irregularidades que se están cometiendo, otro de los problemas es que no hay una tutela judicial efectiva para recurrir dichas resoluciones disciplinarias. Así, por ejemplo, algunos compañeros y compañeras que han sido víctimas de la suspensión provisional arbitraria o de despido han interpuesto recursos de amparo ante la Sala Constitucional. Si bien varios de estos se han declarado con lugar, el Consejo de la Judicatura reinterpreta las decisiones a su modo y no las ejecuta o lo hace parcialmente. Un ejemplo de ello es el caso del compañero Mauricio Argeñal Arriola, que fue suspendido provisionalmente, promovió recurso de amparo ante la Sala Constitucional y, estando en trámite su amparo, fue despedido. En este caso, la Sala resolvió favorablemente su petición, pero el Consejo resolvió entonces pagarle 3 meses de la suspensión y dejar en firme el despido, bajo el argumento que el recurso se había interpuesto por la suspensión y no por el despido. Quisiera ilustrar 2 casos recientes, los cuales representan una evidente injerencia a la independencia judicial. Se trata de las juezas Nelly Martínez y María Dolores López Godoy. En el primer caso, la Sala Constitucional ordenó su restitución en el cargo, pero el Consejo de la Judicatura no ha cumplido con esta disposición. Y en el segundo caso, la abogada López Godoy interpuso un recurso de reposición para agotar la vía administrativa, y aun cuando el término para resolverlo ya prescribió, el mismo no ha sido resuelto por el Consejo de la Judicatura. En ambos casos, el Consejo alegó que las juezas en mención habían retardado injustificadamente un caso cuyo conocimiento estaba bajo su responsabilidad. Y a pesar que se acreditó que el retardo señalado no era producto de su negligencia, sino del retraso en el trámite de la apelación y de amparo que promovió la defensa de la persona imputada, el Consejo no admitió los argumentos de las compañeras y procedió a la suspensión. Otros ejemplos de una intervención perniciosa en contra de la independencia judicial es la denuncia formulada por el ex juez de sentencia José Dimas Agüero Echenique, quien manifestó haber sido llamado a su despacho por el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, señor Teodoro Bonilla, quien expresó su deseo que resolviera emitiendo un fallo condenatorio en contra de una persona querellada. Dicha denuncia está siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público. Ahora bien, otra situación preocupante es la imposición de las pruebas de confianza, entre las que se destacan las psicométricas, evaluación del desempeño, toxicológicas, el polígrafo y la investigación patrimonial.
mismas que comenzaron a aplicarse desde marzo de 2014 tras la reforma de la ley del Consejo de la Judicatura. Particularmente nos preocupa la prueba del polígrafo, por cuanto es una vulneración a la vida privada de los operadores de justicia. Constituye una afrenta a nuestra dignidad y además está comprobado científicamente, no garantiza veracidad ni exactitud. La OJD interpuso en marzo de 2014 un recurso de amparo por estimar que esta prueba ocasiona violación de derechos constitucionales de quienes son sometidos a ellas. Sin embargo, el mismo fue negado. Si lo anterior no fuera suficientemente degradante, actualmente la prueba del polígrafo es llevada a cabo por las Fuerzas Armadas Hondureñas, específicamente por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia. La justificación dada por Teodoro Bonilla, vicepresidente del Consejo de la Judicatura, a través de los medios de comunicación fue que el Consejo, abro comillas, no tiene presupuesto y las Fuerzas Armadas no la están dando de gratis. Debemos confiar en las Fuerzas Armadas, debemos confiar que es un tercer objetivo que va a hacernos esta práctica de pruebas de forma gratuita para el Poder Judicial. Cierro comillas. Ante esta nueva arbitrariedad de injerencia, la JD interpuso una acción de amparo, la cual no ha sido resuelta hasta el día de hoy. No está de más recordar que esta ilustre comisión ha señalado que las autoridades que tengan en su conocimiento los procesos disciplinarios, al constituir una función materialmente jurisdiccional y un presto esencial del debido proceso, deben garantizar las garantías de independencia, competencia e imparcialidad, estándares que no cumple el Estado hondureño. Además del uso inadecuado de los procesos disciplinarios en contra de jueces y juezas, quisiéramos manifestar nuestras preocupaciones en torno al proceso de elección de 15 magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, el cual se está llevando a cabo en este año y culminará en enero de 2016. Cedo el uso de la palabra a mi colega Rubén Galeano, quien nos expondrá el tema. Muy buenas tardes. El proceso de elección para magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia se ha dividido en dos etapas. La primera de ellas a cargo de una junta nominadora y la segunda a cargo del Congreso Nacional. Durante la primera fase, en desarrollo actualmente, la junta nominadora, integrada por 7 representantes de varios sectores, escoge una lista de 45 candidatos, candidatas de las listas propuestas por cada uno de los 7 sectores que componen dicha junta y de las autopropuestas presentadas por abogados y abogadas en forma personal. Al día de hoy ya han recibido las nominaciones de cada sector y se está iniciando la evaluación de aproximadamente 200 candidatos y candidatas. Una vez recogidas la hoja de vida de esas 47 personas, evaluadas las mismas y hecha una selección, la Junta presentará esta lista al Congreso de la República, órgano que escogerá los 15 o a las 15 personas que ejercerán como magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia en Honduras por los próximos 7 años. Una primera consideración sobre este proceso es que la normativa vigente permite un amplio margen de discrecionalidad a la Junta Nominadora y al Congreso, y no garantiza que se utilicen criterios objetivos para nombrar ni que se cumpla con los principios de transparencia, participación amplia y publicidad. Llama la atención que se exija el requisito de ser notario público para poder ser magistrado o magistrada, lo cual excluye a una importante cantidad de abogados y abogadas de poder postular sus nombres. Por ejemplo, en Honduras aproximadamente solo un 10% de los abogados son notarios o notarias, pero además este requisito no guarda ninguna relación con el cargo que se ejerce. En relación con el proceso que se ha llevado a cabo hasta ahora, las organizaciones hemos observado algunos avances. Por ejemplo, tenemos entendido que la Junta Nominadora realizará audiencias públicas de las personas precandidatas y emitirá un informe final al Congreso. No obstante, también observamos algunas deficiencias. Por ejemplo, no existen reglas claras para la nominación y selección de las personas por parte de los sectores. Esto provocó que, salvo el caso del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, los otros sectores realizaran procesos sin tomar en cuenta criterios objetivos de capacidad e idoneidad. Por ejemplo, el Colegio de Abogados realizó una votación masiva y no evaluó las competencias de las personas propuestas. En otros casos, simplemente surgieron nombres, pero no medió ningún tipo de evaluación. La Junta Nominadora ha elaborado una normativa interna que es sin que especifique cómo se llevarán a cabo las audiencias públicas o si tomará una decisión debidamente motivada y de qué manera la hará pública. Además,
hace referencia a un cuadro técnico de calificaciones cuya puntuación para evaluar a los candidatos y candidatas, según información circulada en prensa, no garantiza la elección de las mejores personas. Por ejemplo, en el caso de los 30 puntos por méritos profesionales, no se determinan cuáles son esos méritos, cuál es la puntuación asignada a cada mérito e igual análisis se hace sobre los indicadores referentes a la idoneidad del cargo, a la ética y a la autonomía, que han sido incluidos en un solo porcentaje de 30 puntos sin individualizar qué porcentaje se otorga a cada uno, permitiendo aplicar la discrecionalidad de la Junta en tales valoraciones. Preocupa también que la Junta ha anunciado el uso del polígrafo como una prueba para los y las precandidatas, lo cual presenta los mismos problemas que hemos señalado previamente. De igual modo, aún preocupan algunos aspectos como, por ejemplo, establecer criterios relacionados con la verificación de honor homologado a la idoneidad, el cual podría estar sujeto a apreciaciones subjetivas. En ese orden, hacemos nuevamente un llamado al ejercicio de las mejores prácticas de transparencia por parte de la Junta Nominadora para que difunda por todos los medios disponibles sus regulaciones internas, calendarios de trabajo, sesiones, criterios de evaluación, entrevistas y puntajes otorgados. Asimismo, solicitamos que se conozcan las actas de las sesiones de la Junta Nominadora, de conformidad a los principios de transparencia y publicidad, y que se establezca un plazo suficiente para poder presentar observaciones o impugnaciones sobre los y las precandidatas. La Constitución de la República Hondureña establece el 23 de enero como fecha de entrega del listado de nominados o nominadas por parte de la Junta. Se trata de un plazo máximo. Es por ello que la lista deberá ser entregada con suficiente anticipación y de manera pública para generar debate en diferentes espacios de la ciudadanía. En esta segunda fase, a cargo del Congreso Nacional, este elegirá 15 magistrados y magistradas para integrar la Corte Suprema de Justicia de esa lista de 45 candidatos y candidatas seleccionados previamente por la Junta Relacional. La legislación solamente dice que el Congreso debe elegir, pero no da otras pautas. En aras de contribuir constructivamente a que se cumplan los estándares internacionales, las organizaciones consideramos que el Congreso Nacional debería tomar en cuenta lo siguiente: celebrar audiencias o entrevistas públicas a los candidatos y candidatas que estén en la lista final y establecer una metodología que permita una participación activa de la ciudadanía. Cada diputado o diputada del Congreso de la República deberá motivar su voto en forma pública a la luz de los criterios de idoneidad y capacidad. No está de más recordar que la Corte Interamericana ha señalado que la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión y constituye un derecho a que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos o intereses de las personas estén debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. Así, en virtud de que en el proceso de elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia de Honduras debe estar apegado al debido proceso y garantizar la independencia judicial, la selección que realice la Junta Nominadora para presentar una lista de 45 candidatos y candidatas al Congreso Nacional y la elección final que haga este órgano legislativo deberá estar debidamente fundamentada y motivada. Paso el uso de la palabra a la compañera Marcia Aguiluz. Muchas gracias y buenas tardes, señores comisionados y comisionadas y público presente. La elección actual de magistrados y magistradas es determinante, por supuesto, para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en Honduras, y por eso es fundamental que se lleve a cabo un proceso que permita elegir a las mejores personas. Honduras lo necesita, la población lo reclama. Quisiéramos en ese sentido formular algunas peticiones. En primer lugar, a la Comisión Interamericana para que se mantenga vigilante de este proceso.
que se está llevando y que reitere al Estado de Honduras sus obligaciones internacionales. Ya el pasado 27 de agosto la Comisión se pronunció dándole a Honduras una serie de lineamientos que, dado los acontecimientos y lo que ha ocurrido hasta ahora, pues solicitaríamos que nuevamente se haga un pronunciamiento público reiterando este tipo de estándares. Por supuesto que recordando que cualquier proceso de selección y nombramiento debe seleccionar a los candidatos y candidatas basándose en méritos personales y titulación profesional, que debe contarse con criterios objetivos preestablecidos para evaluar a los candidatos y candidatas, evitando al máximo el uso de criterios discrecionales, que debe garantizarse la igualdad de acceso a posiciones, respetando el principio de igualdad y no discriminación. Y aquí quisiéramos hacer una mención especial a la importancia que se recuerde la paridad de género. Si vemos como un ejemplo lo que ha pasado con la Junta Nominadora, ni una sola mujer forma parte de la Junta Nominadora. Y son hombres de Tegucigalpa los que van a estar decidiendo quién va a conformar la Corte Suprema de Justicia, de manera que hay que hacer una mención especial a que las personas en la conformación de la Corte Suprema de Justicia se recuerde la obligación del Estado hondureño de garantizar la paridad de género. Por otra parte, que se prevea el tiempo suficiente para presentar observaciones o tachas respecto de candidatos y candidatas. La Junta Nominadora, como ya se dijo, ha anunciado que habrá un proceso, pero no ha dicho cuándo ni de cuánto será, y para que ese proceso sea efectivo es importante que se aclare y que se dé un proceso suficiente para garantizar esa participación, de manera que todos los sectores puedan aportar. Y es importante para nosotros que se recuerde y que la Comisión le haga saber al Estado que estas obligaciones deben ser no solamente respetadas por la Junta Nominadora, sino también por el Congreso de la República, precisamente por los vacíos que mi colega Rubenia mencionaba. Es importante, consideramos nosotros, que la Comisión pueda enviar una delegación, ya sea a través del relator sobre la situación de defensores de derechos humanos o bien otra persona que la Comisión designe en este año. Recordemos que la Comisión Interamericana tiene un informe sobre independencia judicial en las Américas con estándares muy valiosos, de manera que si la Comisión va a Honduras y promueve a la luz del informe de independencia judicial una discusión para analizar de qué manera Honduras está respetando, pero que se haga pronto, cuando está en discusión esto, y no con posterioridad, cuando ya probablemente no haya nada que hacer. Por eso solicitamos que en este año y antes de que el Estado decida respecto del proceso de elección, pueda haber una presencia de la Comisión en Honduras con ese fin específico. Finalmente, quisiéramos pues manifestar nuestra absoluta incomprensión, preocupación y absoluto rechazo a la ausencia del Estado de Honduras. Nos parece cuando menos una falta de interés absoluto respecto de un tema que es de la mayor importancia para la democracia hondureña. Lo que se está eligiendo en este proceso es la Corte Suprema, nada más y nada menos que la Corte Suprema posterior a la Corte Suprema que avaló el golpe de Estado que ocurrió en Honduras en el 2009. Y el golpe de Estado que ocurrió en Honduras, como bien lo dijo la Comisión en su momento y como lo dijo la Oficina de la Alta Comisionada en su momento, una parte, un actor fundamental de ese acontecimiento fue la Corte Suprema, porque tenía la obligación de garantizar derechos humanos y, lejos de hacerlo, lo que hizo fue avalar a las autoridades de facto y todas las arbitrariedades. De manera que eso es un momento crucial y no entendemos cómo el Estado simplemente, las sillas están vacías. Y cómo eso deslegitima, por supuesto, a la Comisión Interamericana, nos parece de mucha gravedad, pero además evidencia una serie de contradicciones. Hace un mes el Estado recibe a la Corte Interamericana en su sede, en diciembre le recibe a ustedes, el Estado se vanagloria de que fue eliminado del capítulo cuarto de la Comisión Interamericana y que eso es una señal de su respeto a los derechos humanos, y en un tema de la mayor importancia simplemente no se presenta. Para nosotros como peticionarios es absolutamente rechazable, censurable, y realmente lo lamentamos, porque además tenemos que acudir a estas instancias porque en Honduras no se abren los espacios serios de diálogo para poder discutir esto. Y como ustedes pueden observar, el afán de nuestra presentación es absolutamente constructivo. De manera que ante ese rechazo, preocupación, absoluto asombro por lo que ha pasado, nosotros consideramos que la Comisión como mínimo debería en su comunicado de final de audiencias emitir un criterio contundente de rechazo a este tipo de prácticas de los estados. O sea, si no podemos tener diálogos en estos foros,
¿En qué estamos? Y la población de Honduras, ¿en qué circunstancias queda de absoluta indefensión? Entonces, sí pedimos que por favor haya un enérgico llamado de atención respecto del Estado de Honduras y una consideración muy particular a lo que hemos pedido, idealmente la presencia de la Comisión Interamericana en Honduras para este tema en específico, y que por favor pues se continúe con ese monitoreo cercano respecto de lo que está pasando en este país. Gracias. You didn't need all of the time for now. And of course, your sense of outrage and rejection is completely legitimate. And we do always say with regret when states are absent, but we also usually state this publicly in our written press release at the end, that those states that do not turn up, and we do very much appreciate those states that do, even if they come to disagree, at least they sit at the table with the petitioners. So it is a profound sense of regret, and it's extremely unfortunate that the state of Honduras is not here. So having said that, I'm now going to ask the rapporteur for Honduras, Commissioner Robinson, to speak. Thank you, President. The issue of judicial independence in Honduras is one which the Commission has engaged on for a significant period of time. So I'm equally surprised and also dismayed that the state isn't participating in the hearing, particularly in the context of the visit and the ongoing monitoring and the report which the Commission is preparing in this matter. And my expectation and hope is that the state will respond in writing, but that doesn't compensate for the presence here today and the obligation to your own citizens to participate in this forum so that we can advance issues relating to human rights throughout the region. I know that Commissioner Orozco, and particularly given the report from the Commission on Justice Operators, will take some of the more detailed points, but I wanted to ask a question in relation to the nominating committee to just be reminded how the nominating committee is appointed, who is responsible, and what is the process there. And then the petitioners mentioned an internal regulation of the nominating committee. And I wanted to find out whether that's a public document. Is that a document which is designed to reflect how the committee plans to undertake its work? Do we know what that document says about the process that it will undertake for the selection or has undertaken for the selection of the 45 persons? Commissioner Orozco, the rapporteur for human rights defenders. Gracias, Presidenta. También agradecer a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación respecto de este muy importante tema sobre la situación judicial, sobre la situación de la independencia judicial en Honduras. Esperamos que, o sea, lamentamos la ausencia de la delegación del ilustre representante del ilustre Estado de Honduras, y esperamos que al menos por escrito podamos contar con su posición. Es evidente que el esfuerzo que han realizado las organizaciones peticionarias en cuanto a preparar la presente audiencia pública y el traslado que esto implica, pues deja de cumplir con su objetivo, y que al no estar presente el Estado, y que ciertamente pues la preocupación y el interés de todas y todos es establecer las garantías para la independencia judicial en Honduras. La Comisión ha reconocido que jueces y juezas deben contar con garantías de independencia a efecto de poder garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y en este sentido tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la propia Comisión se han pronunciado en diversos casos sobre la importancia que tienen tales garantías, e incluso ya se ha hecho referencia a la Comisión Interamericana, ha publicado un informe sobre las
garantías a la independencia de operadoras y operadores de justicia en el año de 2013. Como seguimiento a ese informe, también los últimos dos años la Comisión Interamericana ha realizado, entre otros mecanismos, diversas audiencias públicas en diversos estados, y este es un ejercicio en tal dirección para darle seguimiento a las diversas recomendaciones que se han formulado en, sobre este tema. Los estados, es claro que pueden, y así se establece en el informe, que pueden válidamente definir la manera como entienden o instauran sus procesos de selección y nombramiento de jueces y juezas. Sin embargo, también es claro que un juez no solo debe ser independiente, sino también percibirse como tal, y de ahí que sea de la mayor importancia, además del, de los procesos disciplinarios que se siguen y que se ajusten a las garantías del debido proceso, es claro que los procesos de selección y nombramiento también deben satisfacer ciertos estándares para todos ellos encaminados a garantizar la independencia judicial o disminuir, llamémosle así, los riesgos a la vulneración de esa independencia, y para tal efecto los procesos deben ser transparentes, participativos y sobre todo garantizar la igualdad de condiciones a fin de que quienes sean elegidos cumplan con la idoneidad y capacidad necesarias basada en los méritos, como se ha destacado por quienes han intervenido por parte de las organizaciones peticionarias. Yo me quisiera concretar y plantearía algunas preguntas a las organizaciones, a quienes han intervenido, y también esperaríamos que en su oportunidad el Estado también aporte información sobre estos aspectos y relacionados con el modelo de junta nominadora adoptado por Honduras, y si la manera en que este, aunque se han hecho planteamientos de que no ha sido así, o lo consultaría sobre si se estaría garantizando la participación de diversos sectores y la también el que se participe, la participación en condiciones de igualdad de las y los aspirantes. Y pues consultaría, se ha hecho referencia a la falta de transparencia sobre los criterios de valoración, y de ahí pues haría las preguntas de que si se ha publicado no algún procedimiento que permita tener suficiente previsibilidad sobre la manera como funcionarán las audiencias públicas que se sostendrán a efecto del proceso que ya está en marcha, si también si se pudieran señalar de manera concreta si existen criterios públicos para la evaluación de las y los candidatos, y respecto de los cuales se puedan pronunciar oportunamente los diversos sectores de la sociedad civil o incluso del Congreso Nacional, y pues también el que en su oportunidad destacar la importancia de que se hagan públicos los criterios que se observarán para procesar esta información, por quienes y de qué manera impactarán en el proceso. Y insistiría, si no existen estos criterios, ¿verdad?, pues esperaríamos que el Estado nos comunicara si es que se piensan establecer y publicar, o cuándo se haría, o si usted, o si las organizaciones peticionarias tienen conocimiento de algún aspecto. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Bueno, agradezco también a las y los solicitantes de la audiencia por su presentación. Realmente este es un tema que está permanentemente en la agenda de Honduras.
tocó ser relator 4 años sobre Honduras en la época del golpe de Estado y desde luego se dio toda la situación con la Corte Suprema y la remoción de miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia. Yo quisiera preguntarle, me imagino que la respuesta, la primera es sí, pero ¿de qué forma? ¿Acaso ustedes han hecho estos planteamientos en Honduras? Y de ser así, ¿dónde los han hecho? ¿Si ha habido espacios que se les ha negado dónde hacerlos? ¿Qué respuesta han tenido? Gracias. Thank you. I would like to endorse the comments of my colleagues, and of course we know this is an issue that has been very closely analyzed, I think my voice is going, by the Commission, and if there's a sense of uncertainty and a lack of clarity in Honduras, this fuels distrust in the judicial system, and of course ultimately the rule of law. Erodes the entire rule of law. I would like to find out whether, apart from the appointment of judges, whether you can give us a bit more information as to what happens next when these judges are elected, what kind of security of tenure and information security of tenure there might be, if that is all part of the process in terms of judges, which of course we know goes to the point of their independence in Honduras. That would be one question and information on that, because it's a two-pronged process. One is how you select, and two is when you are selected, how much integrity you are allowed to have as a judge in terms of security of tenure. And I'm also interested in the role of the media. What has been the reaction? Has the press been allowed to freely comment on these issues, sort of fuel public debate and comment on such an important issue in Honduras? So we have some time for some dialogue. Thank you. So please proceed. Oh, you have another question. We have another question from Commissioner Orozco. Sí, gracias, Presidenta. Ofrezco disculpas por volver a intervenir, pero quiero decir que he tomado también nota desde la relatoría en cuanto a la solicitud que se ha formulado de que se pudiera presentar el informe sobre las garantías de independencia para las y los operadores de justicia. Sí, respecto a la pregunta que nos hacía en cuanto, en primer lugar, si hay un procedimiento para las audiencias, y, o sea, si ya hay un documento público que regula tanto lo que son los procedimientos, las audiencias y los demás requisitos que nosotros hemos estado planteando. Efectivamente, hay un reglamento elaborado por la Junta Nominadora y es precisamente de donde nosotros hemos hecho en este momento nuestros cuestionamientos, porque consideramos que no llenan todas esas posiciones garantistas que debe tener el proceso de selección en este momento a nivel de la Junta Nominadora. Es un reglamento que fue publicado ahorita en el mes de octubre, por la Gaceta, y si bien es cierto, tiene algunos mecanismos como las audiencias, pero las debilidades que hemos venido a señalar nosotros también las hemos detectado en este documento y que creemos que sí debe de asumir un compromiso por parte de la Junta en el sentido de mejorar, ¿verdad? Durante el proceso de las audiencias y de las evaluaciones, mejorar los criterios en cuanto a las evaluaciones. Luego, estos planteamientos los ha hecho la Asociación de Jueces por la Democracia a través de la Coalición contra la Impunidad, de la cual forma parte, que es una plataforma que se ha conformado en Honduras, precisamente en aras de mantener una actividad de no solo de vigilancia, sino de fijar posiciones en cuanto a este proceso de elección. A través de la coalición sí se han hecho algunas propuestas en ese sentido. Lamentablemente el Estado
no ha dado la apertura necesaria para que se pueda haber un diálogo constructivo en este sentido. La misma junta nominadora tampoco ha generado esos espacios necesarios para que se puedan plantear este tipo de consideraciones que nosotros hemos hecho. Creemos de que es necesario en este momento y ante la crisis que vive el país que se establezcan mecanismos efectivos de diálogo. Nosotros no tenemos como asociación de jueces ni al interior del mismo Poder Judicial ganado ese espacio, no porque no lo hayamos buscado, sino porque se ha inobservado el mandato que esta misma comisión le dio años atrás a la Corte Suprema de Justicia de la implementación de las mesas de diálogo. En cuanto a los temas de sistemas disciplinario, hemos querido abordar este problema dentro del Poder Judicial a través de las mesas, pero no hemos tenido esa oportunidad, a pesar de que en varias oportunidades hemos pedido al actual Consejo de la Judicatura las audiencias para conformar, para sentarnos en las mesas de diálogo a tratar estos problemas, de lo que es todo el problema del sistema disciplinario que tenemos, pero no hemos sido atendidos en ese sentido. La comisionada Tracy preguntaba acerca de cómo se conforma la Junta Nominadora. La Junta Nominadora está integrada por 7 entidades: la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de las Universidades, la Representación de la Sociedad Civil, Representación del Colegio de Abogados y la Representación de las Centrales de Trabajadores. Cada uno de ellos tiene la obligación de seleccionar 20 abogados para proponerlos como candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Y aparte de ellos, la persona que crea que tenga los requisitos puede autoproponerse. Para de todas esas personas puedes elegir 45 precandidatos que van a ser llevados al final, esa lista de 45, al Congreso Nacional de la República, quien de esa lista de 45 va a seleccionar 15 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que ha pasado en la integración de la Junta Nominadora? ¿Cuáles son los cuestionamientos que nosotros hemos hecho? Por un lado, que algunas entidades nominadoras no han actuado democráticamente en la selección de esos 20 nominados. Por ejemplo, como decíamos antes, en el Colegio de Abogados lo que hizo fue una elección de primer grado, pero no seleccionó en base a méritos de cada una de las personas postulantes, sino que simplemente de acuerdo al caudal de votos que pudieron llevar en una asamblea que se realizó para tal fin. De tal forma que muchas personas que estaban aspirando a la nominación, pues llevaron gente de diferentes lugares para que votaran por ellos y salir nominados. En el caso, por ejemplo, de las universidades, se reclamó que se produjo una asamblea y en donde la universidad estatal, que es la mayoritaria, que el claustro de profesores es el mayoritario, fue el que prácticamente bajo un proceso negociado impuso la lista de los 20 nominados. Y en la asamblea convocada por la sociedad civil ocurrió que había que tener una autorización del Estado para participar, es decir, tener una credencial estatal para poder participar en asamblea. Y muchas de las organizaciones de sociedad civil que no pudieron cumplir con ese requisito no participaron. De tal manera que en la asamblea que se hizo para tal efecto, solo un sector dominado por la Iglesia Evangélica fue la que llevó la mayoría de representación en esa asamblea. Entonces fueron los dominados vinculados a ese sector el que tuvo la mayoría de la lista de nominados. Así, por ejemplo, los sectores que dentro de la sociedad civil representan a las organizaciones defensoras de derechos humanos, de los grupos de mujeres, de los grupos de la diversidad sexual, es decir, grupos que son comprometidos con la defensa de los derechos humanos y que son reconocidos, entre comillas, como mantener posiciones diferentes a las posiciones oficiales del Estado, fueron excluidos de la asamblea. Es decir, no pudieron participar democráticamente y por lo tanto las postulaciones que llevaban no fueron tomadas en consideración.
De ahí entonces que nosotros creemos que en este proceso de nominación no fue el más adecuado, no fue el más democrático posible, no tuvo los mayores niveles de participación de las personas. Así es más o menos como otra cosa que veníamos cuestionando nosotros, criticando, es que la Junta Nominadora no tenía un reglamento. Entonces, claro, con esta normativa que han presentado recientemente, ellos pretenden solventar esa situación. Pero como podemos observar, es un reglamento que solo tiene vigencia para este periodo, lo cual pues es una limitante, porque en los siguientes periodos vamos a estar planteando los mismos problemas y dificultades que creemos que deben resolverse de una manera definitiva bajo un proceso de concertación y negociación entre todos los sectores pues que tenemos opinión sobre este tema. Para terminar, quisiera dar un detallito más que el comisionado Emilio preguntaba que dónde hemos hecho nuestras observaciones y cuál ha sido la respuesta. Bueno, hemos hecho varias actividades nosotros tendientes a que el proceso sea transparente. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la Junta Nominadora, por ejemplo? Manifestaciones públicas diciendo pues que nadie de fuera les va a decir lo que tienen que hacer, que son personas suficientemente responsables, que conocen sus atribuciones y que por lo tanto nadie les va a decir qué tienen que hacer. Lo cual nos parece que es un tanto grave, por cuanto este proceso debe ser abierto, transparente, porque es una de interés nacional y social. Y que haya respuestas de esa naturaleza de estos funcionarios realmente preocupa mucho. Y lo último, el Instituto de Acceso a la Información Pública cuestionó el hecho de que no utilizan el portal que el instituto les ha asignado. Entonces ellos han dicho pues que quieren que se les deje trabajar, que esa es una intervención en sus actividades y que por lo tanto reclaman que se les deje trabajar libremente. Esa es la forma en que ellos han reaccionado frente a los cuestionamientos que se han hecho desde diferentes sectores, incluso del mismo sector estatal. Solo para también complementar lo que han dicho mis compañeros, la Junta en el reglamento, que lo vamos a dejar acá, son 4 páginas, establece algunas consideraciones generales, algunas positivas, como hemos dicho, y otras que son poco claras. Pero, por ejemplo, aparte de eso, se hace mención a las calificaciones técnicas. La Junta definió que iba a calificar con 30 puntos méritos profesionales, 5 puntos derechos humanos, 15 puntos méritos académicos, 20 puntos audiencia pública, 30 puntos idoneidad, ética, autonomía e independencia. Pero no establece cómo va a valorar esto. Entonces, yo no sé si tiene 30 puntos quien tenga un doctorado o son 5 puntos. O sea, hay unas cosas que uno puede pensar lógicamente, pero no se dice 30 puntos, por ejemplo, para medir idoneidad. Pero ¿cuáles son los criterios que van a medir idoneidad? Entonces, si hacemos un recuento, hay al menos 75 puntos, no, diría 95 puntos, que pueden ser interpretados subjetivamente. Dice que se asignará 20 puntos a la audiencia, pero no dice cómo se va a medir la audiencia. Entonces, este es un problema que de hecho no está en el reglamento, esto está en un documento que se dio a conocer por la prensa, pero que nosotros por lo menos no hemos visto. Respecto de las garantías, una vez que las personas son electas, lamentablemente ahorita no hay condiciones para decir que tengan garantías del ejercicio independiente. Y solo voy a recordar un hecho. Bueno, recordar dos. La destitución que se dio de 3 jueces y una magistrada en golpe de Estado, pero en el 2012, cuando 4 magistrados de la Sala Constitucional dijeron que no a una decisión que el Poder Ejecutivo quería y el Congreso, fueron destituidos en menos de 24 horas. No están. Entonces, nada nos indica, nada ha cambiado para decir que si estas personas, si por suerte alguna persona resulta electa que sea independiente, no pueda ser destituida como ya ha ocurrido en el pasado, de manera que ahí no tenemos garantías. Y lo otro, respecto al rol de la prensa, pues han estado comunicando la información a la que es accesible, pero también ha habido manifestaciones preocupantes. Una, la que decía mi colega, respecto de un miembro de la Junta Nominadora que dijo que el Instituto de Acceso a la Información Pública les está hostigando porque les está pidiendo que publiquen todo. Entonces, que les pida el instituto que les dejen trabajar. Y otra manifestación del representante del Colegio de Abogados diciendo que advierte a quienes se atrevan a denunciar infundadamente que pueden ser objeto luego de querellas. O sea, amenazando para que la gente no presente observaciones respecto de los candidatos. Entonces, son indicios bastante preocupantes. Yo ya finalmente quisiera, recordando en relación con la audiencia del Estado de Honduras, ni siquiera en la época del golpe de Estado, Honduras no estuvo presente acá.
con autoridades de facto, se presentaron acá, como bien recuerda el señor Felipe González, por lo menos a disentir, pero a dar una explicación. De manera que la ausencia en estas circunstancias en un gobierno electo democráticamente, a nosotros simplemente nos deja desconcertados. Muchas gracias. Okay, thank you very much. Again, this is an issue which has been of prime concern to the Commission, and we want to thank the petitioners for pressing the issue even further, and we know that we will continue to work with you, and hopefully we will get the opportunity to work with the State of Honduras on this issue. Thank you so much again.